Bienvenidos y bienvenidas. El propósito de este vídeo es ofrecer unas recomendaciones, diagnóstico, para adoptar precauciones y cautela cuando tengamos que buscar información para elaborar un trabajo de investigación académico, donde abunda la información, por lo que cualquier tipo de información, fuentes o datos debe verificarse antes de su utilización como parte de la metodología científica, de manera que cada alumno y cada alumna sea capaz de identificar las fuentes erróneas que le podrían causar verdaderos problemas en sus trabajos académicos. La idea clave es adoptar una actitud metódica al consultar las fuentes para elaborar cualquier trabajo académico, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis doctorales o un trabajo de asignatura, o un trabajo extraacadémico, como oposiciones, entrevistas de trabajo, prácticas profesionales, presentación de un proyecto profesional, etc. ¿El gran peligro cuál es? Las fake news. Las fake news pueden presentarse en forma de un texto, por ejemplo, un mensaje de X, antigua Twitter, de prensa, de WhatsApp, puede ser una imagen o una fotografía, un clickbait, un meme o un vídeo. La inteligencia artificial facilita en gran medida que se puedan generar tales contenidos falsos. Las plataformas han transformado sustancialmente la manera en que se comparte y se consume la información, ya que la accesibilidad a los contenidos facilita también exponerse a información falsa o declaraciones maliciosas. Un clickbait, por ejemplo, son aquellos titulares de noticias engañosos para llamar la atención de los usuarios para ser compartidos masivamente en redes sociales. Las fake news se refiere a noticias y contenidos que responden a una estrategia para difundir de manera deliberada e intencional información no rigurosa que busca distorsionar la realidad, manipular la opinión pública, influir en las actitudes sociales y desestabilizar un estado de opinión. Utilizar noticias inventadas o descontextualizadas, relatos satíricos, memes, imágenes manipuladas, propaganda o comunicados engañosos o datos falsos. Las tecnologías permiten producir, distribuir y consumir con inmediatez noticias falsas sin controles, lo que dificulta diferenciar qué información es auténtica de la falsa o distinguir las fuentes confiables de las no confiables. Por ello, a continuación, voy a dar unos consejos para identificar, distinguir estas fuentes no fiables. Lo primero, que tener curiosidad e inquietudes intelectuales es saludable. No se trata de rechazar la información de Internet, sino de adoptar cautelas y precauciones como parte del método científico y máxime si se trata de trabajos académicos. Contrasta los contenidos con mirada crítica, especialmente aquellos que generan dudas, y busca una perspectiva diferente, alternativa y fundamentada del autor o de la autora, de los hechos o de las fuentes que menciona. No te centres solo en el titular o en el enunciado principal y lee el texto completo. O, en su caso, examina con atención el informe, el comunicado o la noticia. Leer el cuerpo de la noticia es la única forma de saber si el título y la imagen tienen coherencia con el contenido. Para identificar las fuentes no fiables que buscan desinformar, es recomendable analizar, en primer lugar, el lenguaje, porque las fake news suelen ser sensacionalistas y buscan despertar sensaciones y emociones para atraer nuestra atención. El contenido informativo no se dirige a nuestra inteligencia, sino a suscitar reacciones emocionales, para lo que utilizan incluso imágenes impactantes o morbosas. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿el lenguaje es objetivo y prescinde de opiniones sensacionalistas? ¿El texto que acompaña a la imagen es sensacionalista? Las evidencias, importantes, ya que la mayoría de fake news no aportan evidencias, ni enlaces, ni datos concretos sobre lo que afirman. Resulta muy conveniente triangular la información.
La triangulación implica utilizar varias fuentes de información para estudiar un fenómeno o un tema de nuestro interés y así confirmar o verificar los resultados o datos. Los tres criterios que hay que tener en cuenta en la investigación científica cualitativa son, en primer lugar, la búsqueda de calidad y credibilidad, porque entra en juego la misma legitimidad de nuestra investigación y de la propia universidad, es decir, nuestra reputación. La búsqueda de exactitud científica. Para desarrollar una base válida y fiable del conocimiento científico apoyada en la investigación y que beneficie a todos los seres vivos. Y finalmente, la integridad en la investigación. Hay que declinar las prácticas poco éticas e inaceptables, como utilizar aquella información sabiendo que es falsa, manipulada o distorsionada. Muchas gracias.